te parece eso? Chatarra. Allá afuera no hay más que errantes y saqueadores, asesinos. Carlos, me proteges. ¡Ayuda! ¡Oye, ayuda! ¡Necesito ayuda! Déjame sacarte de ahí. Oye, oye, aquí en la mierda no estás a salvo. Sé dónde hay un campamento. ¿Un campamento? Sí, sí. ¿Dónde? Muéstrame. ¿Dónde? Ahí de. Oye, oye, ve a Lost Lake. Habla con Ricky Patel. Ella te dejará entrar. Casi me muero. Maldición. En serio. Muchas gracias. Diablos. Sí, diles que fue Deacon St. John. Ellos me conocen. Mantente fuera de las calles principales. No te detengas. Puedo usar estas. Hay otro nido, sí. Hay que quemarlo.
buscando, ¿eh? Déjalo pasar. Vamos, tráiganos. ¿Qué pasó? Los carroñeros nos atacaron cerca de la autopista. Hay que reunir hombres para ir tras ellos. No me ves a mí, no es mi problema. Tienen a Manny. Tú enviaste a Manny a una incursión. Yo solo dirijo el campamento, Dick. No le digo a nadie cómo vivir su vida. ¡Vete al infierno, Cole! Vivía en un pequeño pueblo llamado... Cope, encontré su moto. Veré si puedo rastrearlo. Mis hombres dijeron que hay una emboscada en Santiam. Sí, ya lo encontré. Deacon fuera. Carne.
¿Dónde estás? ¡Escondido! ¡Vayan! ¡Me dieron! Te tengo. Llevaré estas. Ya te tengo. Retrocediendo. Oye, errante, ¡vamos, sal! Ya basta de estupideces. Sabemos que estás ahí. No vamos a... Iba a dejar que te matara. Además, ¿quién más sabe reconstruir un carburador por aquí? Okay. Retrocede. Despacio y con cuidado. No hagas ningún ruido.
Diablos. Está despejado. Llevo mucho tiempo acampando. Nunca antes vi nada igual. Sí, recuerdo. Vamos a alargarnos. No tienes que decirlo dos veces. ¿Pero qué demonios pasó? ¿Qué estabas haciendo aquí? No lo sé. No había salido en una incursión en meses. Sentí como si no... no sé, no estuviera haciendo mi parte. Hay muchos idiotas con armas allá afuera, man, y no muchos saben cómo arreglar la mierda en la que se transportan. Sí, sí, eso es lo que Cobb dijo. Sí, esta vez estoy de acuerdo con ese hijo de puta. Entonces, ¿qué piensas? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Cómo hace? Todos tratando de matarse entre sí. Ah, Manny, ¿sabes cuántos tipos estuvieron encerrados en cárceles antes de que todo se fuera a la mierda? ¿Aquí en el país? No tengo idea. 2,500,000. Súmale los que están en libertad condicional, ya son casi 7,000,000. Así que uno de cada 35 era alguien a quien no le importaba la ley. Y esos son solo a los que atraparon. Mierda. ¿Puedes volver desde aquí? Sí, sí. Oye, Dick, te debo una. Ya estaría muerto si tú no... Manny. Perfil bajo. Perfil bajo, ellos te alimentan. Ahora largo de aquí. Gracias a Dios y a la patria. ¿Está vivo? Está un poco golpeado, pero vivirá. Creo que algunos errantes estaban tratando de averiguar cosas sobre el campamento. Cuántos vestidos, cuántas armas. Espero que les dijeran. Tenemos todas las armas que necesitamos. Pensamos quedárnoslas. Los federales ya no tienen nada que decir al respecto. No, me imagino que no. Cuando Manny esté de vuelta, dile que mantenga el perfil bajo. St. John fuera. Creo tener suficientes créditos en campamento. Pasa por aquí cuando tengas suficientes refacciones. La milicia. Maldita milicia. Otro escuadrón. ¡Mierda! ¿Una moto? Soldado. ¡Vienen hombres!
es esto? ¡Deja de tocarlo! ¡Mierda! Casi se acaba. ¡Vamos! ¡Retrocediendo! ¡Retrocedan! ¡Cómese esto! ¡Lancen una granada! ¡Ay, por Dios! ¡Retrocedan! Ok. ¡Cúbranse! ¡Yendo hacia atrás! ¡Dispararon! ¡Retrocedan! ¡Quita mi inicio! ¡Vamos! Dice que tiene una parte de tu moto. No creo tener suficientes créditos de campamento. Pasa por aquí cuando tenga suficientes refacciones. Él la arreglará. Copeland fuera. Me las llevo. ¿Sí? Al fin. Justo en el blanco. Otra recompensa. ¡Vamos!
Algo está mal. ¡Free! ¡Abajo! En el perímetro. No sé cómo entró ese hijo de puta, pero quiero que le encuentren. ¿Entienden? Y ahí, por fin. ¡Muévase!
Jorge. ¡Mierda! ¡Vamos! ¿Seguro no te importa? ¡Retrocediendo! ¡Retrocedan! ¡Retrocediendo! Por fin.